que tenemos la policía más certificada, el 99.77 de nuestra policía, y eso nos pone con la policía más confiable en el país, con todos los datos del Sistema Nacional de Seguridad. Eso nos ayuda, nos da un enorme compromiso para seguir trabajando con los ciudadanos. Muchas veces las voces que no quieren el desarrollo de Campeche se insisten y eso no nos ayuda porque, para empezar, son mentiras. Mentiras porque no tienen datos concretos y hoy el Estado es el número uno en el país. Ustedes saben que se entregaron 90 elementos de servicio, motos, cuatrimotos, camionetas, vehículos, el año pasado, en los primeros tres meses de mi administración. Hoy tenemos una entrega de un poquito cerca de 90 vehículos de primera. Entonces estaremos llegando a una inversión en lo largo del 2016 con lo que se hizo al final de 2015 solo en seguridad de cerca de 100 millones de pesos. Vamos a instalar cerca de 800 cámaras de videovigilancia en el estado y vamos a dejar a Campeche como el estado más seguro de México. Somos de retos, somos de resultados, estamos trabajando y hoy tenemos una policía más confiable. Hoy necesitamos garantizar los servicios y por ello les he reconocido a cada uno de los policías el respaldo que han dado a los campechanos, que trabajen con principios, con valores, y el reconocimiento y agradecimiento a sus familias. Vamos a dar pasos importantes y vamos a lograr, como lo es, que Campeche siga siendo un estado de paz social.